amigos, a nuestros amigos. Hay que generar un boom de información. Esa es la idea, en las redes. Les acabamos de pasar esa página, es bien importante. Les recordemos también la página del movimiento, www.yosoy132media.org. ¡Hay bastante documentación de fuerzas del ejército y fuerzas federales que han matado activistas como el compañero Carlos Sinué Cuevas Mejía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM! También están los crímenes de los compañeros comuneros de Cherán por defender al bosque. También están los crímenes contra los compañeros que están combatiendo el despojo de tierras por grandes mineras. Eso es la violencia que este Estado ejerce contra los pueblos que se atreven a combatirlo. Necesitamos luchar contra este sistema y sus crímenes. No hay nada pacífico de este sistema contra nosotros. Así podemos voltear para donde queramos y seguiremos viendo infinidad de crímenes. Tan solo los feminicidios en el Estado de México, en Ciudad Juárez, en Morelos. Nos dan las notas como se les da la gana y a su conveniencia. No queremos más imposición y estamos aquí luchando, esperando que el TRIFE limpie esta elección presidencial. Queremos al presidente que el pueblo eligió, no al presidente que a Televisa le convenga. Muchas gracias. Que debemos vivir este proceso histórico y venir aquí no nada más a sentarse, sino a discutir con la banda posiciones políticas para empezar a construir una organización, ¿no? Una organización que sea más amplia de las universidades y que vaya a las calles, ¿no? Eso es lo que yo espero. Yo digo que de aquí no sé si va a salir la revolución o no, ¿no? La verdad lo veo difícil, pero lo que espero es que la gente vaya adquiriendo una conciencia más que social, una conciencia de clase, ¿no? Y pues eso es lo que me trae aquí, estar en lucha con mis compañeros, hermanándome las luchas. ¡Sin PRI! ¡México! 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 ¡Sin PRI! A mí lo que me trae aquí la importancia del movimiento, de la solidaridad entre todos los movimientos que, bueno, en contra de la injusticia que nos trae el capitalismo, ¿no? Entonces,
aquí es para luchar por construir una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad en donde quepamos todos y que no sigamos siendo explotados, que podamos formar el movimiento para destruir al capital, ¿no? Para armar una revolución. Que saben todo el mundo que en México se ha cometido un fraude. Son solidarios y están con nosotros. Me llamo Ulises, pues ahorita lo estoy montando porque estoy trabajando con unos compañeros que estamos haciendo un taller de stencil, de serigrafía y de grabado. Estamos haciendo todo este rollo pues en apoyo, no solo haciendo 32, sino como a la lucha en general, a que se pueda difundir un poco algunos mensajes, ¿no? que sabemos que en el país no se van a difundir. Esa es como la parte más importante. La otra parte es como el rollo de apoyar a organizaciones, a movimientos, a festivales o a quien nos mande traer para poderle brindar un poco de esta chamba. Y el tercer punto de este rollo es poder pasarlo a la banda. O sea, nosotros no quedarnos con este rollo, sino que la gente se pueda dar cuenta de que lo pueden hacer en sus cantones, que lo pueden hacer en cualquier lado y difundir ellos mismos lo que ellos piensan. Esa es como la tirada. Es una idea. Pueden escribir a Héctor Ulises Ávila en Facebook, así me llaman el Facebook. Bueno, mi nombre es Rafael Alvarado González, vengo desde Coacalco, soy obrero, y bueno, ¿qué me hace venir aquí? Bueno, primera es conocer de viva voz, o sea, experiencia propia, qué está pasando aquí, ¿no? ¿Sí? Segundo, mostrar mi solidaridad. Me parece muy importante cómo están llevando las cosas ahorita, sobre todo 132. Claro, junto con las demás organizaciones, ¿no? Pero para mí es un ejemplo lo que está haciendo ahorita 132, ¿no? Y a mí me llena de entusiasmo, ¿no? La tercera, pues es igualmente, ¿no? O sea, pelear, ¿no? O sea, por componer las cosas, porque fue bien arbitrario. Es más, fue humillante, ¿no? El derroche de recursos. Y eso indigna mucho, ¿no? Y dice uno, pues vamos a poner el granito de arena, ¿no? A tener fe. Es duro toda esta situación, pero bueno, hay que pelear, hay que mantenerse firme, ¿no? En esas cosas. Familia, con los que estamos con los del 132 y cuidado y tocan a uno de los muchachos, estamos aquí para estar con ellos y defenderlos. Yo estoy aquí apoyando porque también me parece injusto, digamos, la desigualdad, la perversión que hay en todo esto, ¿no? Eso nada más, es perverso, es claro, a lo mejor no estoy de acuerdo porque siento que esto no es lo ideal, sino la gente debería de actuar como ciudadano y decir, no veo televisión y protestar de otra manera, ¿no? Pero estoy apoyando. ¡Sí, señor! ¡Y no somos guerrilleros! ¡Sí, señor! ¡Pero pronto lo seremos! ¡Sí, señor! ¡Como digo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara! ¡Sí, señor! ¡Y también Guillermo Vázquez! ¡Sí, señor! ¡Y también Lucio Cabaña! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! Respecto, veo como un poco de peligro de la inestabilidad más del país, ¿no? Yo creo que la violencia y la guerra pues sí le conviene al gobierno federal, ¿no? Es una sistematización de un proyecto, ¿no? Que el país está en guerra en sí mismo, pues es como pues, un pacto que de alguna manera hicieron con ciertos poderes fácticos también en Norteamérica y ahora lo tienen que cumplir de alguna manera, ¿no? A costa de la sangre de la gente aquí en México. Y lo que yo creo que quieren directamente es pues, que el estado de guerra en el norte pues, prolifere y entonces de alguna manera justificar pues la entrada de Estados Unidos a los países del norte y entonces ellos poder bajar su frontera, ¿no? En términos así generales de la estrategia que veo que es lo que
lo que viene. Por el otro lado, pues las elecciones pues han hecho que internamente la sociedad tenga más comunicación y pues ahora en realidad lo que hace falta es como que nos pongamos de acuerdo para que tenga una dirección. Se me hace que también es el tiempo en donde los gobiernos y el Estado como partidista o los sistemas de partido pues ya están lo suficientemente mermados, ya no sirven para nada y la gente pues ya se está dando cuenta, ya también en el resto del mundo se están dando cuenta que en México pues hay un estado de sitio pues informativo y un estado de sitio también pues de guerra, ¿no? De alguna manera el ejército está en la calle, todo el norte está lleno de ejército, el sur está lleno de ejército, las fronteras están llenas de ejército y pues yo creo que la sociedad tenemos que hacer como unas calibraciones muy importantes de ver cómo vamos a detener la guerra. No está en el gobierno, no, quizá sea una necesidad de parte de la sociedad seguir insistiendo al gobierno, aunque es lo elocuente, eso tendría que suceder, ¿no? Estas elecciones fueron la última oportunidad que tuvo pues, el Estado de poder ser leal con el pueblo. Ya sabíamos desde hace varios sexenios, varios intentos que pues, no hay ni la menor intención y ahora sabemos que no solo que no hay intención, sino hay cinismo indolente y son capaces de llegar a la sangre como ya lo hacen, ¿no? O sea, en realidad para ellos no es nada nuevo. Quizá para nosotros pues que volvamos a ver sangre en las calles de la ciudad, que volvamos a ver sangre en las calles de todas las ciudades de México. Quizá la gente de la ciudad es nuevo, ¿no? Porque pues aquí se ha mantenido cierta paz social, pero la gente del norte sí está muy acostumbrada a ver la sangre en las calles, ¿no? Entonces también pues, es algún momento en donde sin, como sociedad no articulamos, no sé. Estamos todos contra el fraude electoral, mira, porque abarcó este fraude electoral a las dos terceras partes de los votantes, no solamente a la coalición que está en el segundo lugar, sino al que se quedó en tercer lugar y hasta en cuarto lugar, porque fue un fraude generalizado. Nosotros no concebimos que puede haber sido esa situación si toda la mayoría de gente decía que no iba a votar por Peña Nieto, y eso es lo que concebimos, como que fue todo hecho al final, una cosa dolosa, con mucha, muy artificiosa y con mucha organización y muchísimo dinero. Yo reclamo que se repitan las elecciones, si es posible, para que ya podamos sacar un candidato y un presidente ya definitivo que ya cree el pueblo en él. Ya, no hay otra. Es la mejor solución y la mejor solución para la historia de México. Que se repitan las elecciones, que participe quien quiera, como sea, y que gane ahora sí efectivamente el que debe ganar. Ese es mi opinión. Pues como todos, creo, no estamos de acuerdo con tantas cosas, ¿no? Principalmente ahorita por lo de Televisa, pues ya sabemos que Televisa es el monopolio que está dominando en México, que domina las mentes, que domina la ignorancia en México, en agenda, demasiado, las telenovelas, los programas que producen, que es pura basura. Creo que es necesario comenzar a levantar la voz para que la gente se dé cuenta de que está pasando cosas y que las cosas que están pasando es porque algo está mal, porque el poder es el que reina aquí en México y las televisoras están siempre con los grupos de poder. Entonces pues como jóvenes hay que levantarnos con nuestra inconformidad, y pues lo que espero de esto es de que los de adentro se están dando cuenta de que de cierta forma con nuestra presencia existe una presión y que el mundo se está dando cuenta de que